Efectivamente, un hecho histórico para los periqueños. Tengamos en cuenta que la categoría de ciudad la toma Perico cuando se inaugura el Aeropuerto Internacional Jujuy El Cadillal en el 19 de abril de 1967. Pasaron algunos años donde se construye la aeroestación con esta torre que hoy se está desmontando. Desde el año 1977 que empezó a funcionar hasta el día 10 de julio de este año, que fue el día que se apagaron todos los equipos y se trasladaron hacia la nueva torre que está funcionando en estos momentos, esta torre que tiene 33 metros de altura y bueno, y que está prestando servicio. Esta vieja cúpula se la va a desmontar y se la lleva a la ciudad, donde el municipio le dará un fin muy, muy importante, que es un centro de monitoreo. Bueno, cuando se apagaron los equipos de esta vieja torre, también un acontecimiento también importante, ¿no?, para el aeropuerto. Así es, así es. Esto es crecimiento para la aeronáutica de Jujuy, toda esta nueva infraestructura que se está disfrutando el pasajero, la comunidad aeronáutica de acá del aeropuerto. En fin, siempre es progreso. Muy bien, ¿en qué año fue instalada esta torre más o menos? Esta torre, la que se está desmontando, estamos hablando de 1977. Sí, creo que una decisión muy acertada que logró canalizar al intendente municipal. En este momento nos toca a nosotros guiar, digamos, este proceso del desmonte, el izado y el traslado de la cúpula de la torre de control, que en los próximos días va a ser demolida. Si no hubiera acontecido este hecho que hoy vivimos, seguramente la historia del aeropuerto hubiera estado ya truncada y no hubiera quedado nada vivo de esa vieja estación aérea que está terminando de ser demolida, y bueno, para que la nueva estación empiece a tomar protagonismo. ¿Cuánta historia hay acá, no? Porque esto en los años 70 fue instalado. La verdad que hay mucha historia, por eso este gobierno municipal ha querido rescatarlo para que quede plasmado allí, para que no se pierda la historia de Perico. Exactamente, y el tiempo cada vez le va a dar un valor mayor, porque bueno, hoy estamos trasladando y siempre va a ser recordado y ya va a ser un edificio histórico, un patrimonio de la ciudad, un patrimonio de Jujuy, ¿no? Porque en definitiva es el aeropuerto de todos los jujeños.